nuevamente con ustedes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Estamos nuevamente en Canal 13 con el TC2000 para mostrarles esta nueva presentación de la categoría en este circuito. Era una jornada para todo automovilismo donde hubo carrera clasificatoria que ganó y muy bien Josito Di Palma, que consagró como nuevo monarca o de nuevo monarca en el TC2000 a un emocionado Matías Rossi. Una final que se viene que sin duda va a ser espectacular. Es que ya les vamos a ir contando las distintas alternativas que pueden darse en este escenario que en 2003 inauguró el TC2000 con victoria de Norberto Fontana. Pero restaba escuchar a los protagonistas de la Fórmula Renault con invitados, y vamos a ir con Mauricio Mancilla para que nos haga escuchar el testimonio de quienes hicieron el espectáculo para esta muy buena idea del TC2000 de poner a sus pilotos en autos de la Fórmula Renault. A los ganadores, Mariano Werner, Norberto Fontana, dos espectáculos bárbaros. Bueno, tuviste la victoria en tu carrera después de muchísimo tiempo, de la que no habías conseguido en la Fórmula Renault. Sí, la verdad, ante todo, quiero agradecer a la familia Werner, Marianito, a su padre, por el duro momento que están pasando, con las fuerzas que están poniendo. Y bueno, la verdad, nosotros nos divertimos, la idea era no golpearnos y tampoco romper los autos. Así que bueno, feliz de compartir con el auto y bueno, creo que va muy fuerte, que tiene mucho futuro. Bueno, me imagino que desde abajo una visión totalmente diferente y sufriendo por tu auto. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, sufriendo no, pues sé la experiencia que tiene Norberto y lo cuidadoso que hay con el auto. Así que bueno, antes de largar me dijo, la ganamos y bueno, así fue. Así que bueno, agradecerle a toda mi familia, a parte de mi familia que pudo venir, mandar un saludo a mamá, que estábamos pasando un difícil momento. Es todo para mi hermano, que bueno, él nos dio mucho a todo el equipo. Hoy no lo tenemos, pero nos está ayudando desde arriba y eso es muy importante. Mariano Werner y Norberto Fontana. No, hubo champán en el podio. Lógicamente, porque tanto TC2000 como Fórmula Renault, la Copa Megán, estamos todos de duelo por esta pérdida irreparable de Gabrielito Werner, que nos dejó hace una semana en un accidente realmente increíble, ¿no? Ahí está su papá. Y simplemente las copas para levantarlo lo más alto. Vaya el abrazo grande, para una vez más para la familia Werner, que en homenaje a Gabriel sin duda van a salir de este duro momento. Señores, allí está el público esperando por la final del TC2000 y ahora bajamos un cambio en esta transmisión. Muestran la bandera amarilla en el circuito, nosotros no podemos superar a nuestros rivales. Eso es peligroso, ya que si se muestra esa bandera es porque está prohibido sobrepaso. Chicos, lo mismo sucede en las calles, avenidas o rutas. Parece que es sencillo, pero lamentablemente en Argentina no todos respetan las marcaciones que prohíben el sobrepaso. Y eso es sumamente peligroso. Si viajas en un automóvil por la ruta y la división de los carriles se marca con una doble línea amarilla, recordá al conductor que no puede superar al automóvil que lo precede. Y si transitas en una ruta o autopista con dos o más carriles de la misma dirección, destacá a quien maneja que solo debe pasar al auto que va adelante por el costado izquierdo. Si adelante marcha un camión o un vehículo de gran porte, pedile al conductor de tu coche que no se confíe en las señalizaciones que pueden hacer con las luces de giro, ya que no hay una modalidad uniforme para entender estas sugerencias. No hay nada mejor que ver con los propios ojos si podemos superar, siempre que la ruta esté delimitada con dos líneas blancas discontinuadas. Recordá que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Baja un cambio. Gracias, Emiliano Espataro, por este muy buen consejo. Y bueno, vamos a volver al sector de boxes porque hay una distinción, como lo hacemos siempre en cada una de las presentaciones del TC2000 con Mauricio Mancilla.
Bien, Marcelo, estoy con dos protagonistas fundamentales que tiene el TC2000, los últimos dos ganadores de las últimas dos competencias. Juan Manuel Silva, vamos primero, porque ganaste los 200 kilómetros de Buenos Aires, no te vi más después para entregarte, si podés agarrar uno, el Filco que... Gracias. No, uno te dije. Si es uno, ¿no? No, no, de abajo es otro, para José. Sí, son dos. ¿Que son dos? Sí, pero quédate con uno. Pegado esto. Bueno, esto te lo regala la gente de Saturno Hogar y Filco, para que disfrutes de la buena música. ¿Cuál tiene cuarteto y cuál tiene cumbia chaqueña? Esta cumbia chaqueña. Sí. Y esta cuarteto que después se lo vamos a entregar a Pecho. Oh, bueno, muchas gracias. Gracias a la gente de Filco. Y bueno, esta nos vemos cuando nos encontramos. Sí. Espero. ¿Es para vos esto? ¿Eh? ¿Para vos? No, se lo voy a dar a los chicos del equipo. Al equipo. Sí. Mediante un sorteo, como siempre. No, se lo vamos a poner para que escuchen cuarteto ahí en el box. ¿Música chaqueña? No, cuarteto. Cuarteto. Los son de Córdoba, van a escuchan cuarteto todo el día. Bueno, que disfrutes. Es para todos los chicos del Honda Racing. Por su esfuerzo, por su trabajo, así que bueno, gracias a todos. Ahí está la palabra de Silva y José María López. Pensar que vos empezaste tarde y ya tenés una colección de para escuchar música. Este para vos. Dicen que hay que cuarteto. Sí, no, bueno, me quedan dos mecánicos, así que bueno, vamos a sortear de nuevo. Esperemos poder ganar una más para completar los mecánicos que realmente se merecen todo porque son los que, lo digo siempre, los que trabajan mucho. Y lo que ponen el auto en pista, lo que si tienen que trabajar hasta las 5 de la mañana lo hacen. Así que, bueno, es una forma, por lo menos, humildemente, de agradecer a ellos. Así que va a ir para ellos, seguro. Este reconocimiento es producto de una gran victoria, la última. Sí, sí, se está dando todo muy bien. No me puedo quejar. Creo que ha sido un año bárbaro para mí. Y, bueno, espero poder seguir andando bien, poder seguir rindiendo al máximo y obviamente, bueno, todos los resultados son fruto del trabajo del equipo de Honda y gracias a ellos yo puedo hacer las cosas que puedo. José Mario López y Juan Manuel Silva con los premios de Saturno Hogar. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la premiación tanto para Silva por los 200 kilómetros de Buenos Aires que acaba, bueno, que ha ganado ya hace un tiempo, pero con el que acaba de salir campeón en la clase 3 con el Tato Ezequiel Bossio, que se dio el gran gusto de ganar también en el TC2000. Pero ahora hacemos un alto en el camino a todos los que tenemos que volver de los distintos lugares del país a nuestro domicilio. Presten mucha atención a este consejo que le queremos dar. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Muy bien, ahí está la tribuna que se ha completado, felizmente. Vuelvo contigo, Mauricio, ya están los protagonistas en la grilla. Sí, Marcelo, estoy en la grilla de partida. Voy a hablar con el titular de la CDA del Automóvil Club Argentino, el señor Carlos García Remoí, y el señor Carlos Bertrán, que es de la Comisión de Autódromos de la FIA. Han venido a verificar, él es francés, pero habla muy bien el español, a visitar el circuito de Potrero de los Funes, que es una obra faraónica, pero San Luis todo lo puede. Sí, realmente, bueno, estamos acá en el autódromo de San Luis, en el inicio de la carrera TC2000, y vinimos con Carlos a verificar el circuito de Potrero de Funes para la próxima carrera del Campeonato del Mundo de Gran Turismo, que se va a hacer el 23 de noviembre. Entonces, como estamos empezando las obras, le pedimos a la Federación Internacional que enviara un inspector para ver el circuito y bueno, nos dio todos sus consejos y para mejorar el espectáculo y la seguridad del circuito Potrero de Funes. Y bueno, ahora hay que trabajar, terminarlo y el 23 de noviembre correr una carrera nuevamente de una carrera de un campeonato del mundo de circuitos en la Argentina que bueno, hace rato no tenemos. Carlos, y quedó asombrado, ¿no?, por lo que es Potrero de los Funes. Para nosotros algo monstruoso y que hay que trabajar muchísimo para montar un circuito. Y usted recién me decía, bueno, yo soy el encargado de montar el circuito de Valencia, en plena ciudad de España. O sea, que no es sencillo tampoco, pero ¿todo se puede? Sí, sí, evidentemente primero hay que tener voluntad. En todos estos circuitos de tipo callejero importa muchísimo la voluntad política, porque en el fondo dependemos del entorno del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, si los políticos están apoyando, es todo posible. La segunda parte es si hay el dinero suficiente para hacer las obras que hay que hacer, que tampoco son exageradas, hay que decirlo todo. Comentábamos a micrófono cerrado que si hiciera falta mover una montaña la movemos y parece que la voluntad es hacerlo. No, afortunadamente no hay que quitar el agua del lago porque sería una pena y es una maravilla. La verdad que el entorno es una verdadera maravilla. Puede quedar una carrera muy bonita, dar un aspecto en televisión muy bonito. Estamos hablando de autos de 750, 800 caballos, los punteros y la segunda categoría del entorno de 500 caballos. Yo creo que puede ser muy bien.
problemas, pues bueno, hay que invertir mucho tiempo, sobre todo en medidas de seguridad, muros y vallas de esta recontención de piezas, y proteger sobre todo en la zona de Porterero la parte de donde están las casas del pueblo más próximas a la carretera. Pero básicamente eso estaba ya previsto en el proyecto. Se van a cambiar, vamos a decir, dos curvas de la carretera actual y se van a hacer dos chicanas para cortar un poco de velocidad y además que permita puntos de frenado violento para que haya adelantamientos. Pero bueno, el proyecto estaba muy bien preparado y no había ninguna objeción fundamental, ¿eh? Lo de ayer ha sido comentarios, detalles, consejos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. De nada. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está Carlos García Remoy, entonces Carlos Bertrán, como él me decía, bien francés su apellido, visitando Potrero de los Funes para una categoría internacional y, por supuesto, el TC2000 estará haciendo una carrera en ese escenario. ¿Su comentario, Mauricio, que estuvo visitándolo ayer? Bien, Marcelo, o sea, yo quedé sorprendido, obviamente, que ya comenzaron a trabajar, hay muchísimo movimiento, a uno le parece imposible, pero obviamente que todas las ganas están, el apoyo político y el económico, así que todo se puede. Bueno, TC2000 seguramente va a estar el año que viene ahí en ese callejero, pero se viene otro callejero, totalmente la fiesta la prepara Uruguay, ahí están las imágenes de la ciudad de Punta del Este, la carrera coronación para estar visitando otro país en esta temporada. Recuerden ustedes que ya corrió en Interlagos, en el Autódromo Internacional, donde corre la Fórmula 1 y ahora lo está haciendo en Punta del Este. Un nuevo circuito de Punta del Este, una ciudad que ha tenido automovilismo y del más alto nivel hace más de una década con la Fórmula 3 sudamericana. Bueno, aquí estará en este escenario excepcional. Ahí estamos viendo imágenes. El Pato Silva, cuando estuvo en la conferencia de prensa recorriendo este circuito, vemos parte de los muros que ya se han colocado. Un circuito que, según comentan los uruguayos, va a albergar cerca de 40.000 espectadores. Escuchó bien, Tenaglia, hay una expectativa enorme en Punta del Este y en todo Uruguay para recibir al TC2000. Ahí está el clásico monumento, las manitos, ¿eh? Por ahí van a pasar los autos del TC2000. ¿Usted va a llevar la malla, Tenaglia? Sí, señor, para este que será, creo, el primer trazado con playa propia. Claro, y dicen que tiene una recta, según me comentaba Rossi, una recta espectacular, ¿eh? Y dos frenajes muy violentos. Ahí estamos viendo a Silva, el día que estuvo girando en la ciudad de Punta del Este. Bueno, pero ampliando un poco esto, yo charlaba fuera de micrófono con el local oriundo de Punta del Este que corre en el TC2000, Juan Ignacio Cáceres, pero vos lo tenés a tiro, Mauricio. Bien, Marcelo, estoy con Juan Ignacio Cáceres, protagonista del TC2000, y que dentro de 14 días vas a ser local, porque vamos a estar visitando Punta del Este. Una carrera que me imagino se espera con mucha ansiedad. Sí, la verdad que sí, hay mucha, mucha expectativa en Uruguay, en Punta del Este especialmente. La pista ya está casi pronta, hasta el tema asfalto que faltaba se hizo, también el tema que había un poquito para hacer, el tema de los muros, poner el alambrado, ya está todo pronto, o sea que Punta del Este recibe al TC2000 con los brazos abiertos. ¿Un circuito que tiene un poquito de todo? Tiene un poquito de todo, tiene una parte muy rápida, donde ahí se va a ver realmente los que van a poner las cosas sobre la mesa, y después tenés una parte muy lenta, donde esperemos que sea la zona de sorpasos. Bueno, y aparte de eso también tenés una zona que es pegada a la playa, que creo que para el público va a ser muy raro ver un auto de TC2000 pasando al lado del agua. ¿El público ya lo está esperando? Sí, sí, hay mucha expectativa, las entradas ya, las anticipadas están en venta en Habitat, así que todo el mundo que quiera puede ir a adquirirlas. Y bueno, creo que va a ser una gran fiesta del automovilismo nacional, internacional por ustedes, y aparte un poco la hermandad entre dos pueblos que están con un poco de chispazos, como dijo el Pato. Compartimos en tu casa dentro de muy pocos días, ¿eh? Sí, nos vemos, y bueno, están todos invitados a esta gran fiesta. Muy bien, con la leyenda del Gran Premio de Uruguay en Punta del Este sobre el capot del auto número 20 de Juan Ignacio Cáceres. Un gran premio coronación que se viene con todo, organizado como le gusta hacerlo el TC2000 en Uruguay. Todo listo, ya en los próximos días parten los camiones, los autos hacia la República Oriental de Uruguay para recibir al TC2000. Presenta la final del TC2000, herramientas Bullet. Recién lo veía Carlos García Remoí de la CDA del ACA. Un abrazo grande a Marito Espósito. Y gracias, como siempre, por las atenciones para toda la prensa en general, igual que Hugo Vázquez, pero en especial para el equipo Carburando. Sí, Sergio. Volviendo a San Luis y a esta competencia. ¿Será para Ford? ¿Será para Chevrolet? ¿Será para Renault o quizás para Honda? Las cuatro marcas que en distintos momentos del fin de semana dieron que hablar aquí
Y también en el caso de Honda, en las últimas carreras, porque lleva 4 victorias consecutivas, como ocurrió con Chevrolet en el 2004, con 5 consecutivas figuran Ford en la temporada 80, fin del 80, principio del 81, Renault en el 86 y nuevamente Ford en el 97. El récord lo tiene Volkswagen, que ganó 14 carreras seguidas entre el 82 y el 83. Con victorias por marcas en todo el historial del TC2000. Ford, 140 triunfos, el último Martín Basso en Altagracia 2007. Honda, 70, la última, la de Pechito en Oberá. Renault, 69, no gana desde La Plata, 96. Volkswagen, 64 triunfos desde que Spataro venció en Curitiba. Chevrolet, 23, cuando en Santa Fe ganó Matías Rossi este año. Peugeot, 15, Toyota, 14, Fiat, 5, Mitsubishi, 3, Chrysler. 2 victorias, recordamos que una carrera quedó con clasificación desierta, el problema de las llantas en Mar del Plata. La de Fiat fueron todas en manos de Osvaldo Cocho López. Cuando se pone en marcha el giro previo, una exclusión, ¿no?, en la carrera clasificatoria, Sergio. Claro, Marcelo Bugliotti, que deberá partir desde el 31º y último lugar. Fue una exclusión parcial. Se viene el TC2000 en San Luis. YPF, sponsor oficial de los equipos YPF Ford y Chevrolet El Ayón de TC2000, presenta la final del TC2000, que tiene a estos protagonistas. Una final que está pactada a 25 vueltas o 30 minutos. Josito Di Palma, Mariano Altuna en la primera fila, la segunda para Gabriel Ponce de León y Guillermo Ortelli. Desde la tercera largarán el campeón, bicampeón Matías Rossi y José María Pechito López. La cuarta para Leonel Pernía y Emiliano Espataro. Quinta línea de la grilla para Cristian Ledesma, Carlos Okulovic. La sexta para Juan Manuel Silva y Carlos Cacabueno. Desde la séptima partirán Martín Basso, Nelson García. La octava, ocupada por Norberto Fontana y Mariano Werner. Fila número 9, Leandro Carducci y Franco Cosia. Desde la número 10 partirán Rafa Moro y Daniel Belli. Más atrás, fila 11, Agustín Canapino, Gastón Mazacane. Fila 12, Néstor Girolami y Santiago Ventana. Continuamos con la grilla, fila 13, Maxi Merlino, Rubén Salerno. Fila 14, para Gerardo Martín y Pseudónimo Rex. A continuación, fila 15, Damián Finechi y Juan Ignacio Cáceres. Fila 16, Carlos Meloanfi y Marcelo Bugliotti. Muy bien, ahí está entonces la grilla de partida del TC2000. Un abrazo grande, el beso del deseo de feliz cumpleaños para mi ahijado, Rodrigo Barraza, que cumplió 13. El saludo para Leonor de Ingaramo, la señora Marcelo Ingaramo, que también está cumpliendo años. A Jorge de Santa Clara, también por las atenciones para el equipo móvil de Carburando. Y no me quiero olvidar de la señora, nuestro director. Ajá. La señorita Susi, Susi es el apellido. Estrella, que está cumpliendo años. Así que el director, que no habla al aire, me dice a mí que le mande saludos. ¿La puedo saludar a Silvia? Sí. Esposo y cumplimos 18 años de casado. Mire, usted lo felicito también. Gracias. Sí, Mauricio. Bueno, me imagino que tendrá el regalo, Sergio, ¿no? Sí, justo. Bueno. Sí, ya lo tiene. Cosas artesanales de aquí. Un solo auto estará partiendo del sector de boxes, el Honda de Santiago Ventana. ¿Por qué? Bueno, aquí prejuga tanto. No, prejuga tanto. Pero con tantos años, un buen regalo. Sí, pero señor. ¿Quién le dijo que no lo hizo? Sí, sí. Bueno, y un abrazo grande también a nuestro amigo Alfredo Santanosita, que ya está en su domicilio, se ha recuperado de la intervención quirúrgica, está firme junto a la transmisión del TC2000. Y un abrazo grande para el amigo León, también fiel escucha del TC2000, nos sigue siempre en todo el país con el TC2000 que se viene. Todo listo, Sergio. Creo que vamos a tener una carrera espectacular, porque Josito Di Palma tiene la chance de ganar por primera vez. Ya ganó la clasificatoria. Altuna tiene un auto rápido, el Chevrolet del DTA. No hay que descartar nunca León de Fora, Gabriel Ponce de León y Guillermo Ortelli ante la chance de darle una victoria después de muchos años a Renault. Pero, ¿qué podemos decir de Rossi y de Pechito, los más ganadores del año? Claro, Rossi con la tranquilidad de ya haber obtenido el bicampeonato, y Pechito López largó último la carrera clasificatoria. Ahora partirá sexto en esta final. Todo preparado, atención, ya están los protagonistas en la grilla de partida. Ahí van a ubicarse. A ver, está Carlitos Okulovic ahí. Carlitos, que viene de ganar la carrera de invitados de la Fórmula Renault. Exactamente, fue el vencedor de esas 10 vueltas, un duelo notable con Norberto Fontana sobre el final. Todo preparado, todo listo, Mauricio. Todo listo, Marcelo, van llegando los protagonistas. Se viene la anteúltima final del TC2000. Bueno, allí están todos los protagonistas. Se larga el TC2000 en San Luis, la penúltima fecha del campeonato. Todo preparado, se va a largar. Ahora sí, con semáforo, no como en la carrera clasificatoria, que
fue con bandera. Directamente con bandera, sí señor, todo preparado, ahí están los protagonistas, se va a alargar la final del TC 2000, Josito Di Palma, ya va último Marcelo Bugliotti, que después de haberse topado en la carrera clasificatoria con algunos autos, fue excluido, pero larga último, ahí está Marcelo Bugliotti, uno de los especialistas en correr desde atrás, en un circuito rápido, puede dar espectáculo el piloto de Jesús María. Todo listo, se viene el TC 2000, usted lo vive a través de la pantalla de Canal 13, como vivió la consagración de Joaquín Volpi en la clase 2 del Turismo Nacional desde Bahía, y la del Tato Bossio, que fue campeón en Bahía Blanca de la clase 3 del Turismo Nacional. Todo preparado, bandera verde agitada, se va a largar el TC 2000, pie derecho que va y viene, quedará firme en el fondo cuando la luz se ponga en verde. Que te quiero verde para Josito Di Palma, que quiere tomar la delantera, va por afuera altura, tercero movió Ponce, ahí atención, porque se quiere meter el auto de Matías Rossi, primera curva, ahí están, lo van pasando Ortelli, lo superaron a Guillermo Ortelli, ahí están los protagonistas del TC 2000, primero Altuna, primero Mariano Altuna, Sergio. Primero Altuna, segundo Josito Di Palma, resolvió muy bien por afuera Mariano Altuna, que está llegando ahora al frenaje más exigente que tiene el Autódromo de San Luis. Se zambulle Josito, el tercero es Ponce de León, cuarto Guillermo Ortelista, quinto Rossi, por afuera viene Leonel Pernía, que quiere recuperar trompo, uy, ahí lo vienen cacheteando al auto, me parece que era el de Carlitos Okulovic, cuando viene por afuera, muy fuerte es José María López, que largó desde la posición número 6 en la grilla de partida. Es impresionante, de a 6 doblan los autos. Sí señor, cuando Ponce de León está pugnando, está luchando el segundo lugar con Josito López. Y mira cuando se fueron afuera los dos autos del equipo Fineski Racing, Ventana y el uruguayo Cáceres, la punta para Altuna, pero hay nuevo segundo, se llama Gabriel Ponce de León. Sí, recién lo bauticé, Josito Di Palma, quien quedó tercero y ahora está luchando con Guillermo Ortelli. Silva por el pasto, dio cuenta de Vaso y ahora Vaso le quiere devolver la gentileza por adentro, también se quiere meter Cristian Ledesma, Silva por afuera, Ledesma por adentro, espectacular, pelean el Chevrolet y el Honda, cómo se dieron en esta primera vuelta, tremenda, electrizante, con el TC 2000 que tiene a Mariano Altuna con el Chevrolet del DT en la punta. Primero Altuna, segundo Ponce de León, tercero Josito Di Palma, cuarto Ortelli, quinto Rossi, sexto Pernía, séptimo López, octavo Espataro, noveno Vaso, pasó décimo Cacabueno, un décimo Silva, dos décimos Ledesma, décimo tercero Fontana, décimo cuarto Werner, décimo quinto Carlos Okulovic. Y atención que Rossi va por adentro, quiere pasar Ortelli, cuando ya veíamos como Pechito lo pegaba un lugar y lo superaba al Tanito Pernía, y hoy está Rossi, el campeón con autoridad, le metió el auto cuando se va a boxes, el auto de Santiago Ventana, Mauricio. Sí señor, está ingresando al sector de boxes, no va más. Bueno, el negro Vaso se tira, se mete, se van peleando en todos lados, que con un circuito tan amplio se pueden ver carreras espectaculares. Cuando Cacá venía por afuera y también Leonel Pernía, sí Mauricio, sí Sergio. Perdió varios lugares Guillermo Ortelli, entró mal en una curva, fue sobrepasado por varios competidores. Mira Bugliotti. Cuando Bugliotti tiene problema, me parece que rompió una goma el cordobés, cuando se van pasando por todos lados, ahí aceleró Pernía, cuando Silva viene la chapa con Carlitos, bueno, que le mete el auto por adentro, el bicampeón del Stock Car brasileño, y Altuna tiembla porque sabe quién está atrás, el León de Ford, que ya lo trae a cortito. Lo está apuntando y también está apuntando, en este caso, Matías Rossi, a Josito Di Palma, lucha por el primero y por el tercer lugar. La gran chance para Ponce de León de buscar la victoria que no se le da desde la carrera de General Roca. Va adelante, pero Altuna quiere ganar en el TC 2000 por primera vez. Pasa Altuna, pasa Ponce. Tercero Josito Di Palma, que lo tiene el campeón. Lo tiene a Rossi detrás. Va muy fuerte Rossi, también Pechito López, que no le pierde pisada. Se zambulle Rossi, pero puede cambiar la punta. Hay que estar atento a todo, Sergio. No nos podemos descuidar ni tomar agua, mire. Exacto, Altuna, Ponce de León por la lucha por el primer lugar. Detrás, pegados, Josito, Ortelli y Rossi pugnando por la tercera ubicación. Otro trompo de Bugliotti que, como les dije, tiene la trasera izquierda en llanta. Estábamos carburando, estamos por Canal 3, estamos de San Luis con el TC 2000. Y la penúltima del año, la última será en 15 días en la República Oriental del Uruguay. Cuando se tira Ponce, lo puede. Se juntaron todos. Josito que lo aguanta, Matías Rossi que nos muestra en su cámara cómo va el Ford del equipo de P1 Team. Sí,
detrás de ellos está Pequito López buscando abrirse como en abanico. Mira, Rossi por adentro, el granadero. Le mete el auto, pero no le afloja Cosito, no le afloja el pibe. ¿Cómo se le vienen? Y se quiere venir Pechito López, quiso aprovechar. Auto y también de seguridad. Le y atención, hay auto de seguridad. Pechito, levante, amigo. Lo pasó a Di Palma, pero hay auto de seguridad. ¿Por qué será el auto de seguridad? Por el auto Bugliotti, seguramente. Exactamente, fíjate, se iba a cumplir la tercera vuelta. Los muchachos están dando con todo y tenemos la señalización de auto de seguridad. Ya todos la vieron. Y de esta manera, un momento de calma en esta carrera que arrancó con todo. Vamos a clasificar a todos, Sergio, cuando siga con atención la pelea Rossi López, más allá de la carrera y del campeonato. Este es un duelo aparte entre dos talentosos, cuando Valento Silva. Exactamente. Vamos a esperar que pasen por recta principal, de alguna manera, para encolumnarlos correctamente, porque hubo algunos cambios en la última vuelta. E incluso estamos observando como algunos pilotos van devolviendo posiciones que habían ganado cuando ya estaba la señalización de auto de seguridad. Cuando ya están recorriendo la vuelta número 4, Sergio. Primero Altuna, segundo Ponce de León, tercero Josito Di Palma, cuarto Rossi, quinto López, sexto Pernía, séptimo Ortelli, octavo Basso, noveno Bueno, décimo Espataro, undécimo Fontana, duodécimo Werner, décimo tercero Culovi, décimo cuarto García, décimo quinto Carducci. Se va a boxes el Pato Silva, Mauricio. Así es, Marcelo, a ver, se hace abandono, ha detenido la onda, sí, se baja, abre la puerta, vino desatado ya Silva, que hace abandono de la competencia. Bueno, me pareció que venía fallando, pero puede ser también porque venía muy lento Silva para ingresar al sector de boxes cuando está detenido el auto de Santiago Ventana también en ese sector. Aquí están los dos Toyota, Fontana y Werner, en ese orden, después el Honda de Okulovic, el Ford. Delante de Carducci es el de Nelson Chiqui García. El auto de seguridad apagó las luces, trabajaron rápidamente, se va a reanudar en la próxima. Sobreimpreso ahí en la pantalla estamos observando las posiciones, también los autos, la manera en que van a afrontar. Mirá, fíjate en el auto de Silva, una huella de la lucha. Bueno, le dieron un soberano ruedazo cuando va perdiendo el paragolpe. Se le va a desprender en cualquier momento el Rafa Moro, el piloto de las parejas que tiene a Juan Carlos Pianetto en la atención de su auto y a Sergio Palacios en los motores. Van lentamente los protagonistas del TC2000 que está en San Luis, en esta antepenúltima fecha del campeonato en 15 días. En la República Oriental del Uruguay, en Punta del Este, estará cerrando en un nuevo callejero para la categoría esta temporada 2007 que ya consagró campeón en la carrera clasificatoria a Matías Rossi. Gabriel Ponce de León lo midió en varias oportunidades a Mariano Altuna. Intentará sorprenderlo ahora. Fíjate, va pegadito Ponce al auto de Altuna. Todavía queda un buen tramo en el cual, cuando estén cerca de la curva que desemboca en recta principal, Altuna va a acelerar y tendrá a Ponce de León toda una recta, si la pudiera, curva 1 y otra recta para intentar el sobrepaso. Perdón, Sergio, iba a decir, si pudiera lo engancha, para que no se le escape Ponce de León a Mariano Altuna. Ahí está el auto de seguridad en cara. Ya la recta principal se va a reanudar. Esta final del TC2000. Serán 4 vueltas cuando pase enfrente a nosotros. Ahí está. La bandera verde. Verde. Que te quiero verde en cara a la recta principal. Altuna, pegadito Ponce, pegadito. Cosito Di Palma, después Matías Rossi y José María López. Buena producción ahora de los Toyota, Sergio, en estas primeras vueltas. 11 y 12, Fontana Werner. Exactamente. Y recién ahora pueden intentar el sobrepaso porque ya superaron la línea de meta. Ahí estaba Ponce de León, tiró el auto por dentro cuando el Toyota de Werner también se quiere meter y no puede. No pudo Ponce con Altuna, no pudo Pechito López con Matías Rossi. Ahí está la pelea por el cuarto lugar que tiene el campeón y que pretende el cordobés, el más ganador del año, al que ayer le quitaron los tiempos por técnica y que ahora, después de una remontada extraordinaria, está peleando la punta del TC2000. Ahí vienen los Toyota delante de Okulovic. Detrás venía el Chiqui García cuando el auto del DTA, equipo particular, está delante el oficial Ford segundo, después el equipo B, podríamos decir, de Berta, el DP1 Tinto, Josito Di Palma, está tercero en la mejor actuación del año del pibe de Arrecife, que me parece se va quedando. A ver, va lento Josito, a ver, tiró la parte interna, pareció deaba toda la impresión, pero no, sigue todo igual. Di Palma, Rossi López, cuando hay bandera negra para Daniel Belli, cambia la punta, se tocaron Ponce y Altuna, metió el auto Ponce y Altuna, Altuna cerró la línea y Ponce,
Ponce. Tercero Pernía. Es el nuevo puntero y mira Pernía, qué desparramo que se armó, Sergio. Claro, porque se tocaron Rossi, López, Josito Di Palma y Pernía de sexto a tercero en una sola maniobra. Pero no, ahí está cuarto porque ahora se recuperó Josito Di Palma, quedó cuarto, Rossi perdió. Rossi la posición con Pernía y Pechito también, ¿eh? Tuvieron que frenar ante el desparramo. Lo vimos justo cuando se cerraba Altuna, había metido el auto Ponce. Maniobra para la polémica. Sí, señor, pasa cumpliendo la quinta vuelta de carrera. Mira Rossi, mira Rossi, mira Rossi, lo quiere pasar a Pernía. En plena recta va Rossi, Rossi, Rossi. Es tercero ahora Matías. Va a ser en cualquier momento tercero porque le metió el auto Josito Di Palma. Pelean el Chevrolet y el Ford. Y el Ford y el Chevrolet, va Di Palma por afuera. Rossi por adentro, espectacular. Espectacular Rossi que ahora va a la casa de Altuna. Sí, señor, y pareciera que ya lo tiene, porque está rindiendo mucho mejor el Astra en esta oportunidad. Le cayó muy bien la neutralización, parece. Uy, se tocaron, mirá, Josito Di Palma y Pernía. Uy, Pernía esquivó los carteles. Se cachetearon y aprovecha Pechito López y lo pasa a Josito Di Palma. No me va a decir que no es una carrera espectacular a esta altura del partido. Sí, señor, Ponce de León con una mínima ventaja en la punta de la carrera. Altuna se defiende del ataque de Matías Rossi. Vemos la reiteración de imágenes cuando se armó el desparramo ahí, de todos lados, 1, 2, 3, 4, como 7, y ahí estamos viendo en la reiteración cómo se engancharon. No vimos el toque, pero existió entre Ponce de León y Mariano Altuna. Mauricio, ¿me confirmás que Girolami está en boxe? Néstor Girolami, Cristian Ledesma quiso abandono de la carrera y bandera negra para el auto 40, Daniel Belli. Sí, señor, bueno, Ledesma, qué poco duró, Cristian, qué lástima, tenía un auto rápido, Bugliotti tampoco quedó solo, el Chevrolet del campeón, que ha sido el mejor a lo largo de todo el año, a pesar que la escudería ganó con sus tres pilotos en esta temporada. Sí, señor, recién vamos a cumplir la vuelta número 6 de la carrera, que está pactada a 25, recta principal para Gabriel Ponce de León, que comanda las acciones con una mínima ventaja sobre Altuna. Hay 33 centésimas, tercero Rossi 74, cuarto Pechito López a un segundo. Fíjate cómo lo lleva Bortelli, el negro Vaso lo pasó como parado, Vaso, el 6 está sexto y se viene Carlitos Okulovi, cierra la línea Werner bien, Mariano Werner que está décimo segundo, espectacular, y atención, se juntaron los tres primeros, van a ser cuatro, pelean los Astra de Altuna y Rossi contra el Ford de Ponce que está adelante y contra el Honda de Pechito que cierra el cuarteto. El Honda de Pechito tiene un motorazo, pero además dobla bárbaro, Sergio. Sí, señor, Altuna va por lo que era de él hasta la vuelta anterior, intentará la superación, pero mirá, pegado los cuatro adelante. Y se va a meter Altuna, puede cambiar la punta y va Altuna, va Altuna, va Altuna, va a cambiar la punta, se tira por afuera, pero no puede, se tiene que guardar. Rossi lo mira desde la platea, está la expectativa, Rossi que en cualquier momento pega el zarpazo y va a la punta, y mira cómo vienen detrás de Pechito, espectacular, va López por afuera, Rossi por adentro, por lejos te digo, Sergio, esta primera parte la mejor carrera del año. Fíjate cómo también Josito Di Palma cambió, está pegado. Cambió, 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 cambió la punta un poquito Altuna, pero la cuerda la tengo yo, le dice Ponce, pero no le afloja Altuna por afuera, Ponce por adentro y va Rossi, va, Rossi, va, Rossi, va Rossi, cambia, 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 primero, primero Rossi, espectacular, le hizo el 2 por 1 Rossi, extraordinario, y se meten por adentro, qué carrerón, Sergio, Marcelo, extraordinario. Maniobra notable del bicampeón de la categoría para tomar la punta de la carrera cuando llevan 7 vueltas. A ver si hay un cartel para el campeón. A ver, a ver, a ver, a ver. A bandera de apercibimiento es para el campeón. Exactamente. Bandera en diagonal, negra y blanca. Le muestra el número uno. Es apercibimiento para Rossi. Bueno, que está ganando Rossi. Será por algún toque, alguna barrida de pista. Vaya a saber uno. ¿Qué pasó con Ponce, no? Que se retrasó ahora. Sí, señor. Está primero Rossi. Segundo en la competencia. Era Josito Di Palma. Todo cambia. Tercero Vaso. Cuarto Altuna. A ver, está bien esto, quinto bueno, sexto Ortelli, séptimo Pechito López que también se retrasó. Se habrá tocado con Ponce porque los dos se fueron para atrás, no la alcanzamos a ver cuando se va al sector de boxes. Pernía. Pernía, Mauricio. Sí, en boxes y Daniel Belli ingresando. Bueno, cuando atención, un Toyota se va tocando con el Honda y la punta está linda porque gana el Chevrolet de Rossi, pero segundo está el Ford de Josito Di Palma, tercero está Vaso, mirá Vaso. Mirá, mirá, apareció. Mirá, usó el pianito y un poquito más allá Matías Rossi, por poco pudo retornar delante de Josito Di Palma.
Bueno, el apercibimiento para Rossi, por eso hizo el silencio. Me estaban avisando por barrer la pista. Qué raro, ¿no? Barrido de pista, pero bueno, hemos visto otros también en la competencia hasta ahora que no habían sido puntualizados. Y ahí viene el granadero delante. Segundo, Josito Di Palma, en una actuación soberbia. Tercero, Vaso, que va por el honor. Va con todo Martín, que ha jugado sus fichas hasta esta carrera de San Luis para pelear el campeonato a Matías Rossi, que finalmente se lo ha quedado. Y es el nuevo bicampeón de la categoría. Somos carburando. Estamos por el 13. Estamos con todas las cámaras para entregarles este carrerón del TC2000 que tiene victoria del bicampeón Matías Rossi. ¿En cuántas vueltas, Sergio? 8 vueltas de carrera. Pechito López lo supera a Ortelli. Pechito séptimo detrás de Spataro, delante de Ortelli. Allí va la pelea. Cuando atención, hay un auto Ponce a boxe, Mauricio. Así es, Marcelo Ponce de León. A ver. Van a mirar la parte de abajo. ¡Ah! Una bolsa de nylon se había metido en el radiador. Y por eso levantó temperatura, perdió rendimiento Ponce de León, que estaba ahí nomás de ganar la carrera. Les dije hoy que era gran candidato y lo fue. Hasta que puntió unas cuantas vueltas sobre Mariano Altuna, que ahora quedó cuarto. De todas maneras, Altuna es bueno cuando hay otro auto que se va a boxes, cuando peleó Fontani Werner. Merlino está en boxes. Con el Chrysler Neon, Merlino, que lo reemplazará por un Ford en el equipo de Máximo Doncino la próxima temporada, donde se podría sumar Henry Martín. Y ahí está el puntero, Matías Rossi, que aprovecha toda la pista. No se le escapa a Josito Di Palma, que está haciendo una carrera bárbara. No, señor, minuto 35, sale el ritmo de vuelta. Y atención, con Carlos Cacabueno y Emiliano Spataro, porque están a la expectativa, quinto y sexto respectivamente, sin haber gastado los autos en esta primera parte de la competencia. Es que ninguno se saca diferencias, hay muy poco entre el primero y el quinto. Un poquito más atrás viene el sexto, que es Emiliano Spataro, delante de Pechito López. Ahí está Spataro, el sexto de la carrera. Ortelli fue para el día. Marcelo. Está octavo, sí, Mauricio. Mira, bastante grande. Esta es la bolsa de nylon que tenía el radiador del Ford Focus de Gabriel Ponce de León. Bueno, muy bien, gracias, Mauricio. Ahí estaba entonces el motivo del paso de Ponce de León por boxe. Cuando va Pechito López, va por adentro Pechito, quiere ser el sexto. Lo pasó Pechito Spataro. Van rumbo a la curva 1, López está sexto. Sí, exactamente. Pechito, que había estado pugnando por los primeros lugares, que se retrasó en esos roces que hubo en el momento que cambió la punta, y aquí ahora está tratando nuevamente de recuperar posiciones. Estamos recorriendo vuelta número 10 de esta apasionante final del TC2000. Son 25 vueltas, 112 kilómetros y medio de recorrido, un máximo de 50 minutos. Nos estamos acercando a la hora 14 en la República Argentina, cuando ahí va con todo Martín Vaso, que para mí ha corrido de manera impecable también el rafaelino. Sí, señor, y destacamos que Pechito López y Okulovic, el sexto y el noveno de la carrera, los únicos que están girando por debajo del minuto 35 para la vuelta. Ahí veíamos cómo Martín Vaso nos mostraba el radio de giro que hacía el puntero Rossi. Este es el segundo, Josito Di Palma. El tercero, Vaso. Cuarto, Altuna, que no se ha retrasado tanto con respecto a la punta. Y después viene Cacá. Mirá Cacá bueno cómo se vino desde el fondo, Sergio. Que no había tenido hasta aquí una buena actuación. Es lo que decíamos. Sin gastar el auto, ha logrado estar a la cola de este trencito, a la cual en cualquier momento se va a sumar también José María López. Y los Toyota que se mantienen. Werner está décimo, un décimo Roberto Fontana, después aparece Franco Cosi, el Chiqui García, y los de las parejas, el Leo Carducci, Marcelo, y el Rafa Moro. Sí. ¿Qué pasó, Leo? Lo que todos vieron, Josito viene tapando a todo el mundo, lo paso acá, me aprieta, está bien, me ganó con el motor al final de la recta, sale muy mal armado, lo paso por afuera, voy llegando a una curva de sexta a fondo, pasándolo, ya lo superé casi todo el auto y me pega de atrás. Me lo puso todo al costado, obviamente, en sexta a fondo. Me podría haber pegado un palo terrible, lo pude dominar y llevarlo por el pasto, y ahí se llenó todo el pasto y levantó temperatura. Gracias. Un abrazo. Pernía. ¿De quién hablaba Pernía, que no lo escuché? De Josito Di Palma. Bueno, correcto. Cuando aquí está Fontana. La pelea. Otra vez, sí, ¿qué pasó? Fontana en boxes. Veo aceite en el lateral del Toyota. Bueno, no va más para Norberto, que ahí se manda el sector de boxes. Y atención, porque Vaso lo va a pasar a Josito Di Palma. Ahí está Vaso. Lo pasó a Josito, que siendo prácticamente del mismo equipo, no le puso demasiada resistencia. La misma que le había puesto a Pernía, por ejemplo. Epa.
y se cruzó en la pista Josito Di Palma, lo tapó un compo a Mariano Altuna y fíjate cómo se metió Pechito López. Pechito lo pasó a Cacá y Espataro se encontró con su amigo brasileño y también lo cacheteó un poquitito. Vienen el Renault y el Honda peleando, ahí está Espataro. Espataro por afuera, pero Cacá se rehace y por adentro mete el Honda plateado y verde y otra vez, cómo pelean. No hay una posición que uno diga de la primera hasta esta vuelta, la vuelta 10 esté asegurada, cambiaron todos los lugares. Están peleando como si no supieran el cuenta vuelta, que la competencia es a 25 y van tan solo 10, pero muchas gracias por el espectáculo. Mazacane aparece entre los 15 ahora con el Volkswagen Bora del equipo Sportin, me está reemplazando Esteban Tuero, que se ha consagrado por segundo año consecutivo como subcampeón de la categoría en el Turismo Nacional en la clase 3, campeonato que, como ya vimos, ganó el Tato Bossio. Se están despegando Matías Rossi y Martín Basso del resto. Son los únicos que están girando en el orden del minuto 35. Por ejemplo, Josito Di Palma perdió un segundo 20 con respecto a Rossi en la última vuelta y se defiende el ataque de Altuna. Se escapa Rossi ahora en la punta, pero Basso lo va a buscar. No es la misma historia. Campeón y subcampeón ya Basso, ¿no? No, está segundo en el campeonato, pero está peleando justamente el subcampeonato con Cristian Ledesma, con Pechito López, con Silva y con Ortelli. No, de todos esos que nombraste, hay dos que ya están en boxes. O sea que lo está peleando directamente con Pechito López y con Ortelli, ¿no? Claro, y todavía falta la otra carrera, así que hay muchos puntos en juego para el número 2 del ranking. Y mira Altuna cómo lo viene tapando Pechito, va Pechito por adentro. Lo pasó López. López es el nuevo cuarto de la carrera. Quedó detrás de Josito Di Palma. Pechito tiene un arma poderosa, tremenda. Impresionante lo que ha remontado el cordobés en esta carrera, una faena extraordinaria para el piloto que estuvo en las puertas de la Fórmula 1 cuando Rossi recorre esa vuelta número 12. El campeón gana con victoria. Recordamos que Pechito largó 32º la carrera clasificatoria, que en esta final llegó a estar peleando el cuarto lugar, que se retrasó y ahora nuevamente está cuarto. La pregunta es, ¿hasta dónde tolerará el esfuerzo la mecánica de ese Honda Civic? Pasa Rossi por la recta, el segundo es Basso, que le des cuenta, también Josito Di Palma, va a haber pelea otra vez en un par de vueltas por la punta. Y tenemos apercibimiento para el auto 64 de Josito Di Palma también, por las maniobras que vimos en la pista. Correctamente, ahí estaba cuando se le viene Pechito López a Josito Di Palma, que se defiende, diría un amigo mío, como gato entre la leña, mire. El chiquitín de Arrecife, otro joven talentoso del TC2000, aguanta y aguanta, les pelea de igual a igual. A Rossi, a Basso, a Pechito, a Altuna, y está ahí prendido. Está tercero y está consiguiendo su primer podio, el pibe que ganó la carrera clasificatoria. Sí, señor, será ahora la maniobra de Pechito López, porque a varios ha intentado en esta curva a la izquierda y también en la que viene, que es a la izquierda. Ahí está el puntero de la carrera, Matías Rossi, el piloto de Del Viso. Ahí va Rossi, ahí está el segundo, que Martín Basso se le descontó, ¿eh? En otro sector también descuenta Basso. Sí, exactamente. Ahora hay 4 décimas entre primero y segundo. Un segundo 3 al tercero Di Palma, un segundo 5 a Pechito López, que está cuarto. Observamos y vamos con Martín Basso. Se acercaba doblando una sinfonía al motor de Oreste Berta en el Ford Focus, que está segundo número 6. El tercero siempre es Di Palma, el cuarto López y quinto está Mariano Altuna, que alcanzó a puntear algunos metros esta carrera. Te digo que tanto Pechito López lo obliga a acelerar a Josito Di Palma y Basso lo obliga a acelerar a Matías Rossi. Los cuatro han mejorado sus tiempos con respecto a giros anteriores. Se está girando en minuto 34 y fracción a esta altura de la carrera. Y Pechito fue el más rápido de la vuelta anterior y va a la carga con Di Palma. Y mira cómo se le viene Basso, pegadito al piano. Salió muy abierto Rossi, doblando se lo lleva por delante. Claro, ya estamos pasando a la mitad de la carrera, estamos promediando el kilometraje
lo vemos manejar. Adelante a Matías Rossi, lo sigue Martín Basso. Rossi, como siempre, como en todas las oportunidades, utiliza toda la pista, mucho más allá del pianito en esa curva. También Fineschi en boxes. Bueno, eso quería consultarte, Fineschi, haciendo abandono de la competencia. Cuando atención, va López. Quiere ser tercero Pechito, no le afloja Josito Di Palma. La cuerda le va a quedar a Josito. Aguanta, Josito. Sigue siendo el tercero. Cuarto Pechito, ¿por cuánto estará ahí? Después Altuna, que viene aguantando los embates de Carlos Cacabueno, el piloto brasileño, uno de los dos extranjeros que están corriendo esta final. Había otro más, el francés Carlos Melbanfi, que desertó por un principio de incendio en la carrera clasificatoria que ganó Josito Di Palma y que consagró campeón a Matías Leonardo Rossi, el piloto de Del Viso, el nuevo flaco que tiene el TC2000. Ahora es netamente más lento el ritmo de Josito Di Palma, que pierde contacto con los punteros, está girando un segundo y medio más lento que Rossi, que Basso, y lo apila atrás a Pechito López, a Mariano Altuna. También se acerca Carlos Cacabueno. Estamos carburando, estamos por Canal 13 con todo el automovilismo. Domingo a domingo hay una jornada especial. Carrera desde las 10 y media de la mañana, ininterrumpidamente, para no perderse absolutamente nada. Y como corolario, esta final del TC2000, aquí en San Luis, en el Autódromo Rosendo Hernández. Uno de los mejores pisos y dibujos que tiene el automovilismo argentino, donde hay francos lugares, como dirían los españoles, de adelantamiento. Sí, por supuesto. Y lo estamos presenciando, lo estamos observando. Fíjate el pelotón que se ha formado. Rossi Basso adelante y después, ¿hasta qué momento Josito podrá soportar el ataque del experimentado José María López? Y va otra vez Pechito López y Josito lo aguanta, lo lleva remolque Josito, y Altuna va a aprovechar, ¿eh? A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, y Altuna lo tiene en la mira, Pechito. Te decía, los va amontonando a todos, Di Palma, el tiempo es mucho más lento, y de esta manera también Espataro y Ortelli se están sumando, lo mismo que Okulovic, a ese trencito que pugna por el tercer lugar. Y estamos siguiendo la punta de la carrera, 15 vueltas para Rossi, que ahora se toma un respiro en la punta y se escapa. Minuto 34-7 para Rossi, le sacó un segundo en la última vuelta a Martín Basso, que está a 1.66 de la punta. Tercero Josito Di Palma, 3.49, perdió medio segundo Di Palma con respecto al líder. Y Espataro y Ortelli, como en casi todas las carreras del año, se vienen metiendo entre los 10 de la clasificación. Un año excepcional para una de las marcas más campeonas del TC2000, la del Rombo Renault, cuando Rossi recorre vuelta número 16, cuando estamos, o ya hemos superado, después de cuatro vueltas, la mitad de esta competencia final del TC2000, que está pactada 25. Insiste Pechito, no descarto Altuna, Sergio. Sí, señor, es un escollo importante, Josito Di Palma, porque el tiempo no es el mismo, el tiempo de vuelta, pero sin embargo no logran encontrar el hueco, la maniobra clara de superación, se defiende en ese tercer lugar. Uno de los espectáculos más bellos que ha entregado el TC2000 en esta temporada. Estas primeras vueltas han sido fantásticas, con cambios en todas las posiciones, con Rossi que de quinto avanzaba y después de tercero pasó primero, o de cuarto, primero ya ni lo recuerdo, en una maniobra soberbia, espectacular. Antes se habían tocado primero y segundo, hablamos de Altuna y Ponce de León, que finalmente pasó por los boxes. Ponce quedó bastante retrasado. Sí, señor, está retrasado Gabriel Ponce de León. Seguimos observando lo que es esta lucha importante por el tercer lugar. No podemos perder detalles porque en cualquier momento llega la sorpresa. Lo sigue, lo persigue Pechito López. Aerodinámicamente no logra entrar en la succión, no logra que al final de la recta sea un lugar claro de sobrepaso para el Honda. 16º pasó Ponce de León después de pasar por los boxes. Alguien que llegó a puntear la carrera, abandonaron Fontana, Ledesma, Bugliotti, ya el Pato, Silva. Varios han quedado a la vera del camino por roces y toques. Cuando Rossi está logrando una victoria más en esta temporada, el campeón es bicampeón del TC2000. Exacto, fíjate cómo el Renault ya comienza. Espataro lo busca Carlos Cacabueno por derecha y por izquierda. Espataro lo tiene detrás a su compañero de equipo, casi a la par. Ahora detrás de Espataro viene Ortelli y detrás pegadito Kulovic. Se tira con todo, lo va a ir a buscar Espataro, Carlos Cacabueno. Sexto, bueno. Séptimo Espataro, octavo Ortelli, noveno Kulovic, que se mantiene y décimo. En una buena carrera, el bicampeón de la Fórmula Renault, Gabriel Werner, Sergio. Mariano.
Mariano, mira, me traicionó el subconsciente. Sí, el homenaje para Gabriel Werner. Ahí están entonces los protagonistas. Estaba buscando cuántas ganó Rossi, Sergio, en esta temporada. Va por la novena, ¿no? En esta temporada ganó dos, digo. En el historial del TC2000 va por la novena. El bicampeón de la categoría. Aquí está Rossi, que ahora se ha escapado, totalmente de Basso. Escapado Rossi, también escapado Basso. Y se mantiene en una meseta de la carrera, una tensa calma para saber de qué manera puede resolver Pechito López esta encrucijada, que es superar el auto de Josito Di Palma. No han logrado buscar el resquicio. Muy bien por el arrecifeño, que se mantiene en esa tercera ubicación. Mauricio, hay un auto que se va a boxe. Cuando acaba, atención, se tira Kulovic, lo va a pasar a el Renault de Guillermo Ortelli. Oh, Kulovic. Ahora lo pasó a Guillermo Ortelli, Carlitos. Oh, Kulovic es el nuevo octavo de la carrera. Mauricio, un auto que abandonó. El auto de Gerardo Martín. Correcto, el piloto de San Martín Mendoza, cuando Pechito insiste. Buena reacción del Ford Focus de Di Palma, que no se ha amedrentado, al contrario, ha manejado muy bien en las presiones de Pechito. Exacto, y comienza a tener inconvenientes con el capó, que Carlos Cacabueno, como si hubiese desprendido uno de los soportes, le va flameando el capó sin llegar a desprenderse todavía, fundamentalmente en las partes rápidas del autódromo. Allí lo vemos normalmente, cuando cobra velocidad en la recta es cuando comienza a desprenderse o a tratar de desprenderse. Le amagó el Tuna, le quiso meter el auto, que acá el hombre que más polvo. Uy, ahora sí, Pechito. Pechito por adentro, lo pasó a Josito Di Palma, que no pudo cerrarle la puerta a López. Venía mucho más rápido hasta ahí, aguantó Josito, que de todas maneras tiene que quedarse tranquilo porque ha corrido de magnífica manera esta final del TC2000. Aquí está López, que ahora es el nuevo tercero, y hay otra vez podio para el cordobés. Sí, señor, irá a la casa de Martín Basso. La diferencia de 2 segundos y medio, y le queda tiempo, le quedan 7 vueltas y fracción para intentar otra superación. Ahí va Ortelli, que está ubicado octavo en el clasificador, peleando con Okulovic. Pasa por la recta, no, está adelante Okulovic. Espataro está ubicado séptimo, octavo Okulovic. Cuando va Kaká, lo pasó a altura y se manda también Espataro por adentro. Espataro lo pasó a altura. El Astra evidentemente va perdiendo rendimiento. Ahora cambió todo, Sergio. Está quinto Cacabueno y sexto Emiliano Espataro. Sí, señor, y fíjate cómo es el registro. Mirá lo que te decía del capó de Cacabueno. Por momentos, en algunos tramos del trazado, se produce esa vibración para tener en consideración. Ahí estaba, mirá, se le puso de costado a Josito y aprovechó López para pasarlo. Te digo cómo ha avanzado en el ritmo de vuelta José María López, porque ahora está girando tanto más rápido que Rossi y Martín Basso. Cuando estábamos recorriendo giro número 19, aquí está Rossi con el Chevrolet bicampeón. Ahí está el segundo Basso. Seguimos clasificando con imágenes. Tercero López, cuarto Josito. Este es el quinto Kaká, pegadito el Renault de Ortelli, de Espataro. Después vienen Altuna, Mariano Altuna y Carlitos Okulovic. Más atrás Ortelli, cuando este es Mariano Werner. En su segunda carrera en el equipo Toyota de TC2000 está décimo. Allí aguantando y sumando puntos para el campeonato, para la marca japonesa. Ahí viene abriendo la boquita el New Civic. Pareciera que quiera tomar aire. Ahí está este producto fantástico de Honda, que ha ganado en esta temporada 4 o 5 carreras, ¿no? Porque se ha ganado. Pasa por la recta principal. Ahí está Rossi. 19 vueltas, Sergio. Sí, el auto de Cacabueno parece que se lo quiere comer al que está delante. Va mordisqueándolo, lo cierto es que Rossi pasa. Minuto 34-3 para la vuelta. Segundo Basso a 2.51. Tercero es José María López. Tiempo espectacular de Pechito. Minuto 33-99 para ser el más rápido en pista. Está a 4 segundos y medio de la punta y a 2 segundos de Martín Basso. Bueno, usted me quiso decir, se acordó de los chicos suyos, ¿no? Cuando juegan al Pac-Man. Parece un Pac-Man acá. Exactamente. Bueno, ahí está Emiliano Espataro con cámara a bordo. Ahí va Emi, quiere superar Espataro al auto de Carlos Kaká. Bueno, pero Carliño maneja muy bien, y está detrás de Josito Di Palma.
vuelta hizo Espataro. Con qué comodidad lo lleva, qué tranquilo que va el auto. Creo uno de los más regulares de la temporada, ¿no? Espataro o Ortelli siempre han metido este producto. Es que tiene Edgardo Fernández, que preparan el ingeniero Kislin, Guillermo y también Cristian. Realmente espectacular con los motores de Sodemo. Una regularidad asombrosa a pesar de que no han conseguido victorias. En este momento está sexto Espataro en la fila india detrás de Cacabueno. La lucha por la punta lo ofrece a Matías Rossi como líder, imperturbable en su ritmo. Minuto 34.5 para la vuelta. Martín Basso, minuto 34.6. Se acerca José María López, minuto 34.2 en el último giro. Fundamentalmente son tres décimas que se ha acercado Pechito López a la posición de Martín Basso. Lo vemos visualmente en esa imagen. Pasa el líder. Detrás vamos a ver al segundo Basso y al tercero Pechito, que copia la trayectoria de Matías Rossi. Hoy horario especial de Carburando por Canal 13. Vamos hasta las 14.30 con la final del TC2000 desde San Luis, que tiene como líder a Matías Rossi, que otra vez, como ya ha pasado, creo, en alguna época del año, está ganando dos consecutivas en TC y en TC2000. Sí, exactamente. Y la lucha la van a mantener por el cuarto lugar Josito Di Palma y Carlos Cacabueno, que se acercó notoriamente a la posición del arrecifeño. Y ahí va Carlos Cacabueno, lo va a buscar a Josito Di Palma, que aguanta y aguanta. Si no se equivoca, Josito, no le va a ser fácil a Cacá de superarlo, ¿eh? Se fue un poquito afuera y así recién lo pudo pasar López. Pasan por la recta. Recuerden ustedes que Josito está corriendo con el auto que dejó vacante hace algunas carreras cuando agarró el de Ponce de León Nelson García, porque el de él se golpeó muy fuerte en la competencia de Oberá. Pasaron por la recta, 21 vueltas, quedan 4, Sergio. Sí, señor, otra vez se acercan notablemente Pechito López a la posición de Martín Basso. Se le acercó medio segundo en la última vuelta. Ahora hay un segundo, una décima entre el auto 6 de Basso y el 37 de López. Salió del auto de Rubén Salerno, lo pasó como parado al polo del equipo de Juanco Monteagudo, a Rubén Salerno, que sigue en carrera. Mauricio, en los boxes ya es todo tranquilidad ahora. Sí, sí, Marcelo, mucha tranquilidad y muchísimo es el calor. Estamos en los 31 grados de temperatura aquí en San Luis. Ah, oh, mire usted, se vino el calor de golpe, porque hoy estaba mucho más pasable a la sí, mañana. Sí, pero a partir de mitad de mañana hacia adelante la temperatura fue aumentando de manera considerable. ¿Usted probó con el bronceador? No. No, lo tengo incorporado. Ah, porque lo vi que se estaba pasando cremita hoy. Y bueno, hay que cuidarse también del sol. Me parece muy bien. Cuando atención, ahí está Salerno, que está delante de Basso, pero se va a correr, Rubén. Es correcto, le va a dejar el espacio a la máquina de Basso y también a la de López. Anteriormente se mostraba bandera azul, pero cuando los pilotos comenzaron a utilizar las viseras polarizadas allá por principio de la década de 70, se cambió la bandera. Es bandera celeste ahora, para que no se confundan con la bandera negra. La bandera celeste se le mostraba al rezagado para que sepa que autos más rápidos lo iban a superar. De todas maneras, Salerno, yo creo que ya estaba avisado, ¿no? Cuando se ha juntado López, pegadito a la cola, tres vueltas finales para una nueva victoria del fantástico Rossi. Otro récord de vuelta de José María López, que ya está a la cola del auto de Martín Basso. Giró 7 décimas más rápido que el rafaelino en el último giro. Y ahí va con todo, va José María López, el Honda, a pelearle al Ford. El Ford quiere estar detrás del Chevrolet en el podio del TC2000. Tres marcas peleando por la punta en una carrera bárbara, la antesala de un espectacular Gran Premio Coronación, que será en Punta del Este en 15 días, en la República Oriental del Uruguay, en un nuevo trazado callejero para el TC2000, que apuesta a correr también afuera, como lo hizo en el Brasil, y ahora lo hace en el Uruguay, para pasear el automovilismo argentino por Sudamérica. Y va el Negrito Basso, de gran año, ojos bien abiertos para el hincha del Atlético de Rafaela. El pecado de López fue tardar tanto en pasar a Josito Di Palma, que se defendió muy bien. Ahora Pechito está pugnando por el segundo lugar, de superarlo a Martín Basso. Después creo que no le puede quedar tiempo para intentarlo con Matías Rossi. Ahora el espectáculo está en esta imagen, en la lucha por la segunda posición. Y va Pechito López a echar el resto en las últimas tres vueltas. Basso lo mira por el espejo, se va a meter por dentro, oh, y no pudo superar a su coterráneo, porque hay que decir que el Negrito también nació en Córdoba. Sí, señor, y reside en Rafaela. El paso por la recta principal, van a cumplir la vuelta número 23. Y ahora se va a encontrar Rossi con el Maxi Merlino. Ahí se agita la bandera celeste, como decía Tenaglia, al auto celeste y blanco, al Chevrolet de Matías Rossi. Ahí está el segundo, el Ford Focus del equipo Berta, que maneja
Martín Basso, que quiere ser el subcampeón. Y va Pechito López, que también quiere prenderse allí en el campeonato. Y detrás sigue la lucha por el cuarto lugar entre Josito Di Palma, Carlos Cacabueno se sumó a ellos, Emiliano Espataro. Cuando se le va allí rompiendo la puerta al auto, se le va desprendiendo el ventilete al auto de Pechito López. Cuando Matías Rossi ya está recorriendo vuelta número 24, cuando pase frente a nosotros, frente a la cabina de carburando de Canal 13, va a recorrer los últimos 4.500 metros para cantar una nueva victoria. Se van desarmando los Honda, uno el capó, otro el ventilete, pero siguen siendo efectivos. Sí, señor, y ahí está, siendo tercero López, está quinto. Cacabueno, y en el clasificador hasta ahora se mantiene en los primeros 15. Buen rendimiento en los primeros 15. Fíjate que no han cambiado las posiciones. No, señor, y destacamos que está en el décimo lugar Mariano Werner, que no suma puntos por el campeonato porque debutó como piloto titular en la carrera anterior, y quien participa como titular únicamente en las tres últimas fechas del año no suma puntos para el campeonato. Ahora sí va Pechito López, que tiene un bollo en el paragolpe de hace unas cuantas vueltas. Va Pechito a buscarlo, va a buscarlo el negro Basso, se quiere meter, ya lo pasó Rossi a Maxi Berlino. Última vuelta. Y atención, señores, 4.500 metros finales para una nueva victoria en el TC2000 para el talentoso Matías Rossi, el de Belviso, que ya es bicampeón de la categoría, ha sido subcampeón del TC2000. Ahí va paseando el Chevrolet Astra por la pista de San Luis, en el escenario que debutara esta estructura del Pro Racing. Ha logrado un nuevo campeonato para la marca. Está del monio Rossi, porque va un nuevo título ya consagrado de la carrera clasificatoria. Va una nueva victoria, no importa cuál fuera la categoría. Domingo a domingo, el nombre que aparece en todos los titulares es Matías Rossi. Tres títulos en 5 temporadas de competición para el equipo oficial Chevrolet, que va buscando la victoria número 23 sobre 69 participaciones. Conoce la victoria en San Luis, había ganado en la Fórmula Super Renault. Ahí va Rossi cuando insiste Pechito López, que viene por la tierra. Ahí está. Todo color de Rossi en el automovilismo argentino y en el TC2000. Ahí va el granadero, la victoria. Prolijito como siempre, de perfil bajo, pero un talento enorme. Y ahí va el Martín Basso, el compañero de Ponce en el equipo Ford. Y ahí va Pechito, que no puede pasarlo. Y Josito, que se mantiene cuarto. Y quinto está Carlos Cacao. Bueno, cuando se va desplegando la bandera cuadro, señores, el automovilismo tiene un nuevo flaco. Se llama Matías Rossi, que mira todo. El talentoso piloto de Belviso va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! Matías Rossi ganó el campeón, ganó el bicampeón en el TC2000, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, en la tierra puntana. Rossi gana, se consagra bicampeón. Tenía que ganar hace 7 días y ganó y fue subcampeón. Acá tenía que salir campeón tan solo arribando. Prefirió pelear la punta y ganar también, para festejar como corresponde y lucir el merecido número 1 en los laterales del Astra del equipo Pro Racing. Ahí está en la vuelta de honor Rossi. Segundo Basso, tercero Pechito, festeja el equipo Chevrolet, 3 marcas en el podio. Gran tarea del cuarto, Josito Di Palma. Exacto, victoria número 24 de la marca Chevrolet, 23 para el equipo oficial con el Astra, más un triunfo con un Vectra. Ganó Rossi, seguido por Martín Basso a 2 segundos 88, tercero José María López a 3 segundos 33. La lucha por el segundo lugar puede ser la lucha por el subcampeonato entre Basso y López. Cuarto Di Palma, quinto Bueno, sexto Espataro, séptimo Altuna, octavo Orteri, noveno Kulovic, décimo Werner, undécimo García, duodécimo Cosi, décimo tercero Carducci, décimo cuarto Moro, luego Mazacane, Ponce de León en el puesto 16, y luego con vueltas perdidas seguimos observando el clasificador al pie de la pantalla. Lo van escoltando al ganador, al bicampeón, a Matías Rossi, y el resto de los competidores en esta vuelta de honor. Y se terminan los objetivos, Sergio. Se decía, Sergio, se terminan los objetivos, ¿no? Para Matías Rossi, qué año, cuánto talento, qué trabajo ha tenido Matías Rossi. También para felicitar a Norberto Rossi, su papá, que le confió a su hijo, a Roberto Alonso, como manager, para que maneje su campaña deportiva. Fíjate en qué corto tiempo aparecieron los resultados
y Rossi es un diamante, ya pulido. Decíamos hace un par de años, un diamante sin pulir, ya está pulido Rossi, ¿no? Sí, señor, y qué visión la del equipo oficial General Motors de Argentina, porque cuando estaba corriendo en la Fórmula Super Renault lo convoca para su escuadra de turismo competición. Claro, cuando se baja Bugliotti lo llaman a Matías Rossi. El mérito lo tiene Darío Ramonda, que hoy está en la estructura Toyota, que fue en definitiva quien lo convocó para aquella exigencia y acompañar a Cristian Ledesma. Y qué trabajo de este equipo, ¿no? Que en corto tiempo, 2003 hasta ahora, en 4 años, logró 3 títulos. 1 con Ledesma y 2 con Matías Rossi, de manera consecutiva. No había un campeón que lograba 2 consecutivas de la época del Flaco Traverso, ¿no? Que ganó más de 2. Exacto, los únicos pilotos que lograron títulos en años consecutivos fueron... el profe del Río. El profesor del Río y Juan María Traverso, los únicos. Bueno, y Rossi se suma a esa lista. Ahí está con Roberto Mayonana, el responsable de prensa del TC2000, que lo ayuda a bajarse del Chevrolet a Rossi. Y Mauricio ya está en el podio, esperando a los protagonistas, Mauricio. Así es, Marcelo, esperando que lleguen los que van a ubicar cada uno de los escalones aquí en el sector del podio. Insisto, la temperatura realmente tremenda. Ni bien estacionan los autos, Caso Carducci se bajó rápidamente porque es insoportable. Lo propio hace Moro, todos los vehículos abren la puerta rápidamente porque no se aguanta el calor. Bueno, ahí estaba ya presuroso, mira cómo se bajan los pilotos y van caminando, decía, estaba presuroso el doctor Pedro Bresi abriendo cada uno de los autos para observar que los pilotos estén bien después de esta dura exigencia física. Señores, ha ganado Rossi, la próxima del TC2000 será en 15 días, el 16 de diciembre en el autódromo, en el circuito, va callejero, no autódromo, de Punta del Este en la República Oriental del Uruguay. Estamos esperando por los protagonistas que vayan al podio, la alegría de todo el equipo Chevrolet. Mauricio, ¿aparece o no aparece Rossi? No, pero viene todo el mundo corriendo hacia aquí. Jorge Maike, que festejaba junto a toda la gente de Chevrolet. Veo que todo el mundo viene hacia aquí, este sector, pero todavía no veo los protagonistas. Allí veo el Chiqui García, que se baja del auto. Se ha bajado Gastón Mazacane. También Franco Cosia, que se ha sentado en un lateral de su vehículo. Y más hacia mi izquierda, donde está el sector del Parque Cerrado, veo los protagonistas que se siguen bajando. En el caso de Mariano Altuna, ha ingresado un Toyota, el Focus de Josito Di Palma. Bueno, y de a poquito el público que se va acercando. Bueno, ahí lo veíamos a Altuna, ahí lo vemos a Mauricio, y vamos a ver este resumen de la carrera. Sergio, ¿qué me quieres decir? Mientras tanto, extraoficialmente le damos el campeonato. Rossi, 169 puntos. Segundo, Martín Basso, 115. Tercero, Pechito López, 104. Cuarto, Guillermo Ortelli, 95. Quinto, Cristian Ledesma, 93. Sextos, Juan Manuel Silva y Carlos Cacabueno con 92. Octavo, Emiliano Espataro, 87. Noveno, Ponce de León, 83. Muy bien, ahí están las imágenes, este resumen de la competencia del TC2000. Veíamos al Pato Silva como venía por afuera, Bugliotti que rompió una goma y abandonó presurosamente, el Rafa Moro que va perdiendo parte del paragolpe, cuando escuchamos de fondo el aliento de toda la gente. Lo que pasa es que va llegando ya Matías Rossi, intenta llegar aquí a nuestro camión. Ahí está con la gente del equipo. Sí, sí, con toda la gente del equipo. José María Pechito López, que se abraza también con sus mecánicos después de un fin de semana que había comenzado complicado, terminó siendo exitoso para él. Mauricio, San Luis, tierra de nuevos campeones. Ledesma se coronó aquí campeón de turismo carretera. Rossi lo ha hecho del TC2000. Verdad, verdad. Muy bien. Y Agustín Carapino de la Copa Megán. Digo bien. Sí, señor. Y extraoficialmente le decimos que 6 pilotos irán por el subcampeonato a Punta del Este. Mire usted, qué lindo está la definición por el subcampeonato. ¿Quiénes son? Basso, López, Ortelli, Ledesma, Silva y Bueno. Hay una bandera muy grande que dice Matías Rossi, M. Rossi, bicampeón, 06-07. Y ahí tierra, veo... tierra de chivos también, ¿no? Claro. San Luis, digo. San Luis. A ver. Ahí está parte de la 15, festejando por Rossi. Ahí veo que viene Martín Basso, que ha peleado este campeonato hasta lo último. Ha entregado todo de él y del equipo. José María López. Bueno, José,
Felicitaciones. Después de un sábado que trae un trago amargo, hiciste un domingo excelente, brillante. Sí, ayer decíamos estar entre los 10. Era bueno sumar puntos. Increíble, nunca imaginamos. Pasar tantos autos, me divertí mucho. Y bueno, queda un poquito el sabor amargo de por lo menos haber peleado la final de mano a mano con Matías, que íbamos los dos muy rápido. ¿Podrías haber, en condiciones normales, como habías clasificado, pelear la carrera? Yo creo que sí. El auto se mostró en la final muy contundente. Nos faltaba un poco en la recta, se veía, nos sacaba mucho. Pero bueno, nosotros lo hablábamos más rápido, así que no se puede tener todo. Excelente el auto, excelente la gente del equipo. Quiero felicitarlos a todos porque ayer tuvimos un golpe anímico bastante fuerte, pero nos supimos reponer y bueno, hoy creo que demostramos lo fuerte que estamos como equipo. Felicitaciones. Felicitaciones a Matías, que salió campeón. Es merecido campeón. De eso es lo mejor y bueno, esperemos el año que viene. ¿Serás el nuevo candidato a poner el 1 el año que viene? Ojalá, vamos a ver. Ahí está la palabra de José María López, hablando de uno. Felicitaciones, bicampeón de TC2000, una carrera extraordinaria. Aparte, ganás el campeonato ganando la carrera, sin especular como lo hiciste durante todo el año. Sí, buenas tardes, estoy muy muy contento, muy agradecido a todo el equipo Pro Racing, a Chevrolet, a Lyon, a toda mi familia, a todo el equipo, a Diego Bruna, a Ale Venturi, a Jorge Simes, a toda la familia Bugliotti, a todos mis mecánicos, a Fatiga, a Juanchi, a Fede, a Fabi, a todos los chicos porque hicieron un trabajo bárbaro. El auto fantástico, logro mi mejor vuelta en la última y eso me permitió girar tranquilo, ir especulando un poco al principio porque vi que la carrera era enredada, creo que el rival de hoy era Pecho en cuanto a la carrera, venía muy rápido. Después, bueno, paso a la punta en un momento a mi entender clave y eso hace de que podamos ganar muy bien. ¿En qué momento dijiste, esta carrera es mía, la puedo ganar? Cuando vi que Gabriel agarra la punta, creo que era Gabriel, no sé si era Gabriel o Martín, creo que era Ponce. Y cuando él agarra la punta veo que no podía hacer diferencia, que Mariano Altuna venía muy rápido y yo los agarraba. Entonces, bueno, había que tratar de ir en busca de ellos. Felicitaciones por la carrera y por el bicampeonato. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Cerramos un año fantástico. Un abrazo grande para todo Carburando, para toda mi familia, para mi mamá, mi hermano, mi viejo, para Pela Alonso, un amigo Betito Videle. Para todos, un beso porque estoy muy contento. Ahí está la palabra del bicampeón Matías Rossi y está Martín Basso. Bueno, Martín, recién yo lo decía, entregaste todo hasta último momento, tanto vos como el auto, como el equipo. La verdad que la peleamos. Esta mañana, lamentablemente, nos vimos perjudicados cuando también avanzábamos y tuve que largar muy atrás. Así que felicito a Matías Rossi, que ha ganado un campeonato en muy buena ley, a su equipo. Y obviamente a la familia Berta por el gran medio que me han entregado. Así que estamos cerrando de buena manera el año. Querías, pero no se podía. ¿Dónde no se podía? ¿Cuáles eran los parciales donde él se te escapaba o transitaba mejor que vos? Traté en toda la primera parte de la carrera de seguirlo. Después el auto mío empezó a ir mucho de cola. Preferí asegurar el segundo puesto. Él ya, de todos modos, el campeonato lo ganó. Así que nosotros teníamos como objetivo sumar buenos puntos. Buen trabajo, ¿eh? Bueno, gracias. Un cariño a mi señora, a Sarita, a mi familia, a mi papá y bueno, a todos mis amigos y seguidores. La palabra de Martín Basso, protagonista también de este campeonato de TC2000. Bueno, ahí está el podio. Mañana Matías Rossi, nuestro columnista habitual de los lunes, estará sentado junto a Eduardo González Rouco y allí contará de estas emociones. Lo vi por primera vez hoy emocionado a Rossi, quebrado después de adjudicarse el campeonato en la carrera clasificatoria. Insisto, en un fin de semana especial, en una carrera en la primera mitad de la competencia fantástica, Sergio. Notable realmente la manera en que se iban cambiando las posiciones, cómo se fue luchando cada uno de los puestos. Y en definitiva, la manera en que nadie especuló y se tuvo un buen fin de semana aquí en San Luis, en la penúltima fecha de la temporada, con Rossi coronándose nuevamente en la categoría y con media docena de pilotos que van a ir en búsqueda del número 2 del ranking cuando en 15 días se corra en el callejero de Punta del Este. Muy bien, nosotros vamos cerrando esta transmisión por Canal 13. Quiero contarles que en 7 días estamos con la Top Race, que estará también coronando su campeón en el Autódromo Parque de General Roca, en la provincia de Río Negro. Hoy hemos disfrutado de un fin de semana a todo automovilismo, con el Turismo Nacional, con la consagración en la clase 2 de Joaquín Volpi, del Tato Bossio en la clase 3,
y con la consagración de Matías Rossi en el TC2000. Avisan que aproximadamente a las 22 llega el bicampeón Adelviso. Bueno, ahí estará Rossi, estará todo el mundo esperándolo, como ocurrió el año pasado, ¿no? Con una fiesta realmente espectacular. Ahí está el podio, Rossi, Pechito López. No se destapa el champán en homenaje al recordado Gabriel Werner. Mauricio, ha sido todo, ¿eh? Nos reencontramos en Punta del Este. Bueno, Marcelo, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo allí en Uruguay. Bueno, ahí está Jorge Máiquez, Alejandro Venturi, el ingeniero de pista de Matías Rossi en el podio, recibiendo también el trofeo. Sergio, ha sido una gran carrera TC2000, como decimos siempre. Este tipo de circuitos permiten que uno disfrute de un muy buen espectáculo. Terminamos un fin de semana a toda velocidad con tres carreras de la Fórmula Renault, dos de la Copa Megane, una de la Fórmula 4 y un excelente espectáculo del TC2000. Muy bien, señores, nos vamos. Mañana nos reencontramos a partir de las 22:30 por TIC Sports con todo lo que dejó el TC2000 desde San Luis y el Turismo Nacional desde Bahía Blanca. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. El agradecimiento a todos los que hicieron posible esta transmisión y el reencuentro cualquier momento, como siempre, carburando por el 13.